sucio, desordenado y no le gusta jugar a las mismas cosas que a mí. Porque tus juegos son aburridos. No son aburridos, tú eres emocionado. No, con mis muchachos. Siempre. El niño será lo que tenga que ser y todos lo vamos a querer. ¿Está claro? De acuerdo. Pero, ¿podrías hacer un esfuerzo para que sea niña? María. Es muy fácil. Solo te sientas. Cierras muy fuerte tus ojos y te concentras diciendo: va a ser niña, va a ser niña. Ahora hazlo tú. Va a ser niña, va a ser niña, va a ser niña, va a ser niña, va a ser niña. ¡Vamos! Ella no tiene tiempo para todo esto. ¿Tú no estabas en esto? ¡Hola, papá! Sí, mamá. Bien. ¿Cómo estás, pequeño? Hoy bastante tranquilo. Mamá, ¿puedo escuchar al bebé? Me gusta ver cómo se mueve. Y a él le encanta que tú estés cerca. Siempre se pone a hacer volteretas cuando escucha tu voz. Quizás sea porque sabe que vas a ser el padrino. ¿En serio? Muchas gracias. Hola. Prometo poner toda mi atención en ti y acordarme de todo de lo que me enseñen para poder enseñártelo a ti después. Espere, ¿qué? No, si Luis va a ser su padrino, yo también quiero ser algo. ¿Tú vas a ser su hermana mayor? Es un rol muy importante. Pero no tan importante como el de padrino. ¡Luis! Como su hermana mayor, me tienes que ayudar a cuidarlo y enseñarle a ser tan bueno como eres tú. Está bien, seré su hermana mayor. Pero solo si es una niña. Me parece justo. Ahora sentémonos y demos las gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡La calle se está incendiando! ¡Ayuda! ¡Traigan agua rápido! Tranquila, voy a ver qué pasa. No, Jacob, no está bien. ¡Avisar a los vecinos! ¡Necesitamos ayuda! ¡Tienes que conseguir ayuda! ¡El niño va a nacer! ¡Agua! ¡El fuego se expande! Pero faltan unos meses. ¡No! ¡Nacer ahora! ¡Tienes que conseguir ayuda! ¡Jacob, Magdalena! ¡Tienes que traer aquí ahora! ¡El fuego está consumiendo todo! ¡Magdalena, Dallas! ¡Ahora! Niño, venga conmigo. Pero papá está bien. Sí, querido, enseñale a la vida de mamá Margarita. Vaya. No te preocupes, Magdalena. Todo saldrá bien. Tengo miedo. Todavía no era el momento. Magdalena, ¿no te parece un ángel? Es perfecta. ¿Y el fuego? ¿Estamos seguros aquí? No te preocupes, nuestros vecinos han ayudado a apagarlo. Y en todo el pueblo se comenta que ha sido alguien muy especial. Sofía, cuéntales que ha nacido Sofía. Thank you.
Literatura tendrás que leer.
Señor debe estar feliz de entrar en tu corazón. Entonamos el Te Deum.
contratar sacerdotes. En septiembre de 1792, 200 sacerdotes fueron asesinados por una multitud de influencia. Nosotros también perdimos a los nuestros. Ni un solo ciudadano francés quedó indiferente a los coletazos de la revolución. Salvó de la guillotina por un milagro y fue entonces que tuvo que refugiarse en París. Seguro lo estará aún más cuando te conozca. Debes agradecer la generosidad de su hospedaje y ayudar en todo, y estar atenta. Y dispuesta y obedecer y no molestar. Lo sé, mamá no ha dejado de repetírmelo.
Acostumbrarme. Todo aquí es tan distinto que yo aquí. Si no creyera que puedes acostumbrarte, no te habría dejado venir. ¿Pero qué haré durante tanto tiempo? Te repartirás entre el estudio, la lectura y la oración, tal como lo hacías en casa. Me preguntaba, tal vez, si pudiera tener contacto con otras personas. No sé, salir a las calles y ayudar un poco. Sofía, mírame. No me hagas arrepentirme de haberte traído a París. Debes recordar que esto es una ciudad muy peligrosa. Debes ser cuidadosa y no puedes estar hablando con cualquier persona. Solo debes confiar en la gente que yo te presente. Pero... no me hagas repetirlo. Está bien. Entre el máximo cuidado. Entre el estudio, los deberes de la casa y la oración, tendrás muy poco tiempo libre. Pero tal vez, si te organizas y te portas bien, se pueda hacer clases a los niños del vecindario. ¿En serio? Pero con la mayor discreción. Gracias, hermano. Ahora vamos, que la señora Duval nos debe estar esperando. Soñaba con una congregación femenina dispuesta a honrar el corazón de Cristo. No será una tarea fácil. No, probablemente no lo será. Pero yo le di mi palabra al padre Tornelli y pondré todos mis esfuerzos por cumplirla. Encontrar a la mujer que cumpla el sueño. Esa es la primera tarea. Y veo que su hermana tiene las cualidades que la hacen la perfecta candidata. Desde pequeña supimos que estaba destinada a hacer grandes cosas. Por eso procuré enseñarle todo lo que sabía, aunque no es la vocación que se espera para una niña. Ahora se ha vuelto una mujer excepcional, pero temo que no tenga la fortaleza para un proyecto de tal magnitud. Tenemos que confiar en el Señor. Si Él quiere que Sofía forme esta congregación, entonces Él se encargará de darle la fuerza, la templanza y todo lo que sea necesario. ¡Chicholín! No, fue lista ayer, le toca. Sí, es verdad. Bueno, no discutan. Es cierto, Camil, que ayer fue tu turno y hoy le podríamos dar la oportunidad a alguien más. ¿Está bien? Está bien. ¡Sofía! Nadine, quedas a cargo de la lectura mientras voy a saludar a Luis y al padre Barán. Todos escuchen con mucha atención, que luego les haré preguntas. Padre, qué alegría verlo. La alegría es mía. Veo que tienen muy motivadas a sus pequeñas aprendices. Son niñas excelentes, ansiosas por saber y conocerlo todo. Me siento tan afortunada de poder trabajar con ellas. ¿Y ellas contigo? Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que si no vuelvo pronto, no terminaré la lección de hoy. Sofía, el padre tiene algo importante que decir. Pero yo puedo esperar allá adentro un par de minutos, hasta que termine su clase. ¿Es posible? Se lo agradecería mucho. Prometo darme prisa. Se desvive por ellos. Veo que tiene una profunda vocación. Nos ha gustado mucho la lectura. Me alegro que les haya gustado tanto. Mañana seguiremos discutiendo sobre esta parábola y retomaremos los problemas de matemática de la semana pasada. Gracias, madam. Madam.
darte las gracias. ¿A mí? ¿Y por qué? Por enseñarnos tantas cosas. Mi mamá dice que a veces no es necesario, pero para mí es el mejor momento del día. Señor, te consagro mi vida completa, pero necesito que me indiques cuál es el camino que tú quieres para mí. A veces siento con una convicción inmensa que mi destino está en el Carmelo y la oración, pero en otros momentos como este, siento que mi vocación está en otro lugar y que tengo otras cosas que entregar. Quisiera hablar de sus proyectos para el futuro. ¿Tiene algún plan? La verdad, si le soy sincera, he tenido algunas dudas al respecto. Pero hace algún tiempo que tengo pensado entrar al Carmelo. ¿Al Carmelo? ¿Y podría preguntar qué cosa la motiva? Claro, el espíritu de amor y sacrificio. ¿Y no ansía algo más? ¿Algo más? No lo comprendo. No quisiera entrometerme. Pero, dada la crítica situación de nuestro país y de nuestra fe, creo que sus dotes y todo lo que le ha entregado su hermano no son para encerrarlos tras las puertas del Carmelo. Creo que el Señor tiene otra tarea para usted, Sofía. Piénselo. Padre, ¿usted realmente cree que soy indicada para una tarea tan grande? Lo que yo piense no vale la pena. Lo que es importante es lo que usted piensa y sobre todo él. Thank you.
necesitamos. Les pido una humildad sin límites, un celo ardiente por la salvación de las almas, una generosidad tal en el sacrificio que ningún obstáculo los detenga. Por una sola de ustedes, yo habría fundado el Sagrado Corazón.